mierda. Crane al habla. Informa. Ya no trabajo para Rice. Quería que secuestrara a Jade Ademar y se la dejara allí para ponerla a luchar en su puto foso. ¿Y eso era todo? ¿Cómo que si eso era todo? No soy un puto traficante de personas. Pareces haber olvidado la importancia del archivo, Crane. Si Rice quiere a una chica, tú entrégasela. Estarás allí para vigilarla, ¿no? ¿Pero qué? ¿Cómo podéis? ¿Pero qué mierda de grupo humanitario sois vosotros? Y bueno, si el archivo del proyecto puede salvar el mundo, ¿por qué mantenerlo en secreto? No te pagamos para que seas un insubordinado, Crane. Hazlo. Que te follen, gilipollas. Atención, que habla Alfie. Acabamos de perder el gas en la torre y que yo sepa, toda la ciudad está sin gas. ¿Sabemos qué ha pasado? Ni idea. Jeff, el hombre del gas, se largó la semana pasada. Era irreemplazable. Tal vez pueda ir a buscarlo. No, tal vez no. Hazlo. Y que sea rapidito. Se rumorea que se ha construido una pequeña fortaleza detrás de la estación de tren. Brecken, aquí Crane, ¿me recibes? Brecken, ¿me recibes? Mierda. Jade, aquí Crane, ¿me recibes? Crane, ¿cuánta anticina has conseguido? Escucha, Rice quería... Nos ha jodido, ¿vale? Solo tengo 5 viales. ¿Qué? ¡Mierda! Con eso solo hay para unos días. Escucha, Crane, tenemos un problema. Ha habido un brote en la 18ª planta. Vuelve cuanto antes y no pierdas la anticina.
Jade me acaba de decir que ha habido un brote en la 18ª planta. Tengo que llevar la poca anticina que me queda a la torre enseguida. ¿Tienes la anticina? Dame. ¿Qué ha pasado? Una persona se transformó y atrapó a otras. Podíamos haber aislado ese apartamento, pero Brecken quería salvar tantas vidas como pudiera. Salió mal. Alguien tenía que tomar la decisión. Ahora hemos perdido la planta entera, incluidos un par de niños. Deberías hablar con Brecken. Le llevaré las medicinas a Lena. Aquí recibimos los anuncios de suministros de anticina, pero han parado sin más. ¡Había niños! Me quedé paralizado. Lena tuvo que responder. Quizá ella debería estar al mando. ¡Menuda mierda, Crane! No soy ningún líder. Soy un puto instructor de parkour. ¿Así que esas carreras urbanas eran cosa tuya? ¿Enseñaste a esta gente a sobrevivir? ¿Sabes de qué traía los bolsillos llenos cuando llegué a Harran? ¡De putas tarjetas de visita! Esperaba enganchar a algunos estudiantes nuevos y quizá ahorrar para comprarme una casa y no seguir en ese triste apartamento que tengo alquilado. Mira, voy a ir a hablar con Rice en persona. No, espera un momento. Esta gente aún te necesita. Dame tiempo, ¿sí? Tiene que haber otra forma, una forma mejor. Está bien, esperaré. Pero no mucho. Es hora de que haga algo bueno. Rahim, ¿qué haces aquí arriba? Hola, Crane. ¿Puedo confiar en ti? ¿Cuánto has bebido, chico? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Ves ese rascacielos? Los exploradores han encontrado un nido de coléricos. ¿Los liquidamos y emprendemos misiones nocturnas? ¡Podemos hacerlo! Estoy pensando, si colocamos algunos explosivos... Adiós. ¿Pero aún sigues con eso? Crane, tenemos que hacerlo. Mientras el nido siga ahí, no podremos reunir suficiente anticina. Funcionaría. Formamos un gran equipo, ¿no? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No me sueltes! ¡No me sueltes! Joder. ¿Ves cómo formamos un gran equipo? Mira, Rahim, no tenemos explosivos. Nada. Lo más parecido a lo que dices son los petardos de Spike. Es imposible. No sabes cómo me siento. Solo puedo mirar, sentarme a ver cómo pasa todo y no hacer nada. No quiero morir aquí, Crane. Así no. No como un inútil. Si tengo que caer, prefiero caer haciendo algo. ¿Qué es esto? Tenía que volar el domingo. Nos pusieron en cuarentena el jueves. Ya había hecho las maletas. Voy a... Mira, estaré atento, ¿de acuerdo? Si encuentro alguna forma de hacerlo... Olvídalo.